Novedades en el tratamiento de la degeneración macular seca y húmeda. La degeneración macular asociada a la edad lesiona la zona central de la retina, llamada mácula. Produce un 9% de las cegueras en todo el mundo. Es la primera causa de pérdida de visión y de ceguera legal, visión menor del 10%, en personas mayores de 60 años en los países desarrollados. Se calcula que en el año 2040 habrá unos 480 millones de personas con la enfermedad. Existen dos formas clínicas de degeneración macular asociada a la edad. La húmeda, que afecta de un 10 a un 15% de las personas, y la seca, que es la más común, pues afecta a un 85% de los pacientes con esta enfermedad. La degeneración macular asociada a la edad deteriora la mácula, es decir, el centro de la retina, y disminuye la visión de las personas, dificultando las actividades cotidianas, leer, conducir, ver los rostros de sus familiares y de sus amigos. DMAE húmeda. La degeneración macular asociada a la edad húmeda es la forma más agresiva. Aparecen vasos anómalos en la retina que pierden suero o sangre y provocan una pérdida muy rápida de la visión en la mayoría de los casos. Tratamos la forma húmeda con inyecciones intravítreas desde el año 2005. Unas de aplicación mensual, como el Avastin y el Lucentis, y otra cada mes o cada dos meses, como el Ilea. El pasado mes de agosto se autorizó en España la comercialización de una nueva inyección intraocular, el faricimab o Vabismo, para tratar la forma húmeda de degeneración macular. Son eficaces durante más tiempo y se pueden aplicar a intervalos de hasta 4 meses. Tal vez en un futuro próximo dispongamos de inyecciones de hasta 1 año de duración de su efectividad. No voy a explicar más detalles de estas inyecciones que usamos hace muchos años y ya me he referido a ellas muchas veces en este canal. Degeneración macular asociada a la edad seca. Esta forma es menos agresiva que la húmeda, pero produce una disminución continua e irreversible de la visión a lo largo de los años. La forma avanzada de DMAE seca produce atrofia geográfica que causa pérdida progresiva e irreversible de la visión central. A nivel mundial afecta a unos 5 millones de personas, al menos en un ojo. Sin tratamiento, un 66% de las personas con atrofia geográfica sufren discapacidad visual grave o acaban en ceguera legal, es decir, ven menos del 10%, y hasta el presente año no tenía tratamiento. La FDA de Estados Unidos ha aprobado 2 inyecciones intraoculares este año para tratar la atrofia geográfica de la degeneración macular asociada a la edad en forma seca. Una de ellas es el Syfovre pegcetacoplan, que se aprobó en febrero, y la otra el Izervay o Avancicap tezpegol, que se aprobó en el mes de agosto. El diagnóstico de la atrofia geográfica se confirma con autofluorescencia. La zona de atrofia debe de ser mayor o igual de 2.5 milímetros cuadrados y menor o igual a 17.5 milímetros cuadrados y tener hiperautofluorescencia en la zona de unión, que indica que hay actividad. Los ojos con múltiples lesiones pequeñas deben tener al menos una lesión mayor de 1.25 milímetros cuadrados. En la atrofia geográfica se produce inflamación por activación del sistema complemento de la sangre, formado por 9 principales proteínas que se etiquetan del C1 al C9. Ambos fármacos aprobados bloquean factores del complemento. El Syfovre inhibe el factor C3 y el Izervay el C5, y con ello reducen de forma significativa
el crecimiento de la atrofia geográfica dependiendo de las dosis empleadas. Su efecto aumenta con el paso del tiempo. Con el Sifobre al año, la reducción del crecimiento de la zona de atrofia geográfica respecto a los ojos no tratados fue de un 21% en los ojos tratados con inyecciones mensuales y del 16% los tratados cada 2 meses. Y a los 2 años, 36% de reducción en los ojos tratados cada mes y 29% en los ojos tratados cada 2 meses. Los fármacos protegen alrededor del 50% la pérdida de fotorreceptores y un 20% la pérdida del epitelio pigmentario de la retina. El tratamiento también tiene algunos efectos adversos. Unos de ellos son frecuentes, es decir, que aparecen más del 5% de las veces. Suelen ser poco importantes, como hemorragias conjuntivales, cuerpos flotantes vítreos, pero aumenta alrededor del 10% la tasa de degeneración macular que se transforma en húmeda, que podemos tratar también como cualquier otra degeneración húmeda con las inyecciones habituales Avastin, Lucentis, Eylea o Vabismo. Hay efectos adversos poco frecuentes, menores del 5%, los aumentos de la presión intraocular y los desprendimientos de retina. El sistema del complemento supone una defensa frente a las infecciones y por eso su inhibición con estas medicaciones aumenta ligeramente el riesgo de endoftalmitis del 0,5 al 2,3%, que es muy superior al encontrado en cirugía de catarata. Aparecen inflamaciones intraoculares, 3,8%, hialitis, uveitis, iritis, iridociclitis y casos aislados de vasculitis retiniana oclusiva. Todas las inyecciones intravítreas están contraindicadas cuando hay infecciones perioculares o intraoculares activas. Las dos inyecciones se están empleando en Estados Unidos, pero están pendientes de aprobación por la Agencia Europea del Medicamento y esperamos poder usarlas en nuestro país al año próximo, es decir, en 2024. El tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad seca supone un avance científico muy importante, pero en mi opinión no cumple las expectativas deseadas porque es muy caro y no todo lo efectivo que desearíamos. No cura las lesiones establecidas ni mejora la visión. Solo es eficaz en algunos pacientes, no en todos, deteniendo entre un 16% y un 36% la pérdida progresiva de la visión y además tiene algunos efectos adversos.